Hola, mallorquinistas. Hoy saludamos a Lago Junior. Lago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, bien, acabo de salir del entreno. La verdad Ya te que vemos. muy bien y contento, la verdad, muy contento. Se os ve contentos, ¿no? Un poco ahora ya, pues con ese horizonte claro, con fecha, hora, se va acercando el día de volver a competir. Imagino que todos teníais muchas ganas, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que la primera semana era un poco rara, ¿no? Entrenamiento individual, lo separado de los compañeros, no podía cambiar la pelota con un compañero. Era una semana difícil y ahora sí que estamos disfrutando, ¿no? Estamos entrenando en grupo, estamos haciendo todos los ejercicios en grupos y, como dices tú, con muchas ganas ya de que vuelva a la liga, ¿no? Para poder competir. Oye, volvisteis a casa, ¿no? Volvisteis a Somoza esta semana, estos entrenamientos también en nuestro estadio. ¿Lo echabais de menos? Sí, la verdad que sí, después de tanto tiempo se echa de menos, ¿no? Encima, hemos vuelto ahí, jugamos un partido entre nosotros y va a ser un poco, o sea, va a ser un poco esta sensación, ¿no? De jugar un partido sin nuestro aficionado, y se ha hecho un poco raro, ¿no? Un poco raro, ¿no? Y yo sé que se va a notar mucho la falta de nuestra gente, se va a notar demasiado, pero bueno, ya nos tenemos que acostumbrar, porque es lo que va a pasar durante los 11 partidos. Habrá efectivamente que acostumbrarse y saber que están apoyando, pero evidentemente desde casa de otra manera. Oye, ¿cómo crees que, ahora que se va acercando la fecha, cómo crees que llega el equipo a nivel físico, a nivel mental, a esta mini liga que vamos a afrontar? Yo creo que, bueno, por parte físico está haciendo un buen trabajo, nosotros nos estamos esforzando al máximo para poder llegar a lo mejor posible. Yo creo que físicamente nos encontramos muy bien. Y bueno, eso al final va a depender, ¿no? Va a depender de cómo empezar, sobre todo el primer partido, ¿no? Que va a ser contra un equipo muy, muy, muy grande, muy bueno. Vamos a competir como he estado compitiendo durante toda la liga. Sí que verás que es como si fuera una segunda liga, ¿no? Es un poco raro. Pero yo confío al grupo que estamos entrenando bien, estamos entrenando a tope. Vamos a volver bien, seguro. Lo que tú decías, un poco raro, bueno, como si fuera una Copa del Mundo, ¿no? Entre equipos de la liga, ¿no? 11 partidos a tope, con poco tiempo, menos del que nos gustaría, entre partido y partido, pero bueno, es lo que toca y supongo que estáis mentalizados. Nosotros ya estamos preparados, ¿no? Y llevamos ya desde que hemos vuelto a entrenar siendo conscientes de que tenemos 11 partidos y a plazo muy corto. Entonces, es entrenar, recuperar y preparar el siguiente partido. Nosotros ya somos conscientes de eso, ¿no? Y no nos va a llegar ninguna sorpresa porque sé que el cansancio sí que va a existir seguro. Estaremos todos los equipos estaremos cansados, pero bueno, hay que estar preparado mentalmente para eso. Equipos grandes que ya han venido a Somos como el Madrid, Villarreal, etcétera, ya se han dado cuenta que el Mallorca juega de tú a tú, ¿no? Es un poco, creo que va a seguir igual, ¿no? Sí, claro que sí. Nosotros no vamos a cambiar nuestra dinámica, ¿no? Si nos ha ido bien, creo que nos vamos a seguir haciéndolo. Y es lo que hasta el día de hoy nos ha dado resultado, ¿no? Entonces vamos a seguir haciéndolo. Y es como te he comentado, ¿no? Estamos preparándonos para eso. Que el Real Madrid o que el Barcelona en este caso le pregunte, ¿no?, al Real Madrid cómo se las gasta Lago Junior en Somos, ¿no? Bueno, sí, eso ya es pasado, ¿no? Ya estamos preparando el partido importante que va a ser contra Barcelona, un rival muy importante, un partido muy, muy, muy bonito, ¿no? Tenemos muchas ganas ya de volver a competir, la verdad. Lago, las dos últimas ya de manera rápida. Tú eres uno de los más veteranos del equipo junto a Ray. Habéis vivido pues lo bueno y lo malo, ¿no? En el Mallorca. Imagino que vosotros, quizá que con más ganas que nunca, ¿no? De demostrar que queréis seguir aquí en Primera División, ¿no? Eso está claro, ¿no? Es un sueño de todos nosotros, ¿no? Aquí en la plantilla, intentar conseguir el objetivo que es la permanencia en Primera División. Yo creo que estamos trabajando para ello y estoy seguro que lo vamos a conseguir con trabajo y con humildad. Muy bien, y la última, antes de que el preparador físico nos dé la bronca por el brazo que estás aquí aguantando el teléfono. ¿Cómo ves a tus compañeros? ¿Tú estás motivadísimo? ¿Cómo están ellos?
Ella también está igual que yo, con muchas ganas de que ella empiece la liga. Como te he dicho, ha sido mucho tiempo en casa. Ella, bueno, llevamos ya casi 3 semanas entrenando y casi 2-3 días entrenando en grupo, ¿no? Y con muchísimas ganas de que ella empiece la liga, y vamos a empezar con muchas ganas y con mucha fuerza. Pues con ese mensaje nos quedamos. Lago Junior, jugador del Mallorca, gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias. Un saludo.